Se les denomina Opart, objetos extraños fuera del tiempo, y que su procedencia es de este mundo. Sin embargo, estos objetos han aparecido por todas las partes del planeta, desafiando la historia tal y como la conocemos hoy en día. Muchos de estos objetos pueden ser explicados, y que algunos se mantienen aún entre la duda y el desconcierto para los científicos. Muchos de los artefactos y sus orígenes se les ha vinculado con viajeros del tiempo, y que ellos en los transcurso de los viajes hacia tiempos prehistóricos las dejaron olvidadas, y que en nuestra época fueron descubiertas entre los lugares más oscuros y profundos de la Tierra. Sin más temerarias y temerarios, sean bienvenidos a un nuevo top de los 5 objetos más extraños fuera del tiempo. Puesto 5. El Martillo de Londres. En 1934, cerca de la ciudad de Londres, en Texas, se hizo un peculiar descubrimiento, un martillo incrustado en una roca que data de hace más de 100 millones de años. Es un enigma que sigue fascinando y divide a los investigadores. ¿Pero es realmente posible que un martillo pueda haber existido millones de años antes de que los humanos existieran? Y si es así, ¿quién lo dejó allí? En junio de 1936, Max Hahn y su esposa Emma caminaban por Red Creek cerca de su casa en Londres, Texas, Estados Unidos, cuando vieron un pequeño trozo de roca con un trozo de madera que sobresalía de la parte interior. La ruptura de la roca reveló un objeto que tenía aire de ser un martillo, con una cabeza de metal, como informó el mismo George Hahn. La cabeza del martillo mostró signos mínimos de oxidación. Era suave al tacto y estaba cubierta con una especie de revestimiento fósil de color marrón. La forma de la cabeza es lo sustancialmente rectangular y el mango parece estar compuesta de madera mineralizada. Por supuesto, lo dejó desconcertado a los examinadores. Al objeto se le hizo exámenes y se presentó los resultados de los análisis realizados en la cabeza del martillo en el laboratorio Beetle en Columbus, un laboratorio que examinó las rocas lunares de la NASA. Las pruebas demuestran que la cabeza de metal del martillo parece estar compuesta de 96% de hierro, 2% de cloro y 0,74% de azufre, y sin rastro de carbono. Es un compuesto muy inusual para la metalurgia, dado que el uso de carbono sirve para reforzar el hierro quebradizo. Muchos investigadores concluyen a partir de las pruebas que esta herramienta es de lo por lo menos 100 millones de años, quizás en el pasado remoto. Hubo una gran civilización, una más avanzada, cuya metalurgia y tecnología superaban a la nuestra. Este martillo es solo un recuerdo de una próspera civilización que la historia olvidó. Puesto 4. El Minitúnel de Noruega. Los descubridores de este hallazgo fueron Buddy Bright y Gunnar Krobel, mientras realizaban una excavación en Noruega bajo las órdenes de una empresa para la construcción de un centro quiropráctico. La excavación se realizaba cerca de un acantilado de piedra sólida, cuando estaban a varios metros de profundidad, y al retirar el sedimento al suelo, Krobel se encontró con un desconcertante agujero en forma de estrella de 7 puntas y unos 6 centímetros de diámetro. Además, era muy suave y pulido perfectamente. Extrañado, Krobel retiró 4 metros de roca para saber dónde acababa el agujero, pero sorprendido observó que el extraño agujero se adentraba en las montañas de los fiordos del noroeste. En la opinión de este experto excavador, en sus más de 30 años de profesión, nunca antes había visto algo parecido. Los responsables de la obra nunca pudieron dar una explicación a la presencia del agujero. Hay muchas teorías para la explicación, pero una de ellas sería una antigua civilización desaparecida pero avanzada, y fue el elaborador del agujero. En contraparte de ser muy enigmática, esta es una pregunta básica, pero ¿con qué fin lo hicieron? Puesto 3. La pila prehistórica. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kuhut Rabua, una aldea al suroeste de Bagdad, Irak,
los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. También hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla, con formato de jarrón de color amarillo claro. En su interior había un cilindro de cobre, fijado con asfalto a la envoltura del cuello. Dentro del cilindro había una vara de hierro. El recipiente medía 13 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro, mientras que el cilindro de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía un centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. Después de la Segunda Guerra Mundial, William Gray fabricó un duplicado de esta batería de las que llenó con sulfato de cobre, aunque declaró que podía haber utilizado otro líquido electrólito al alcance de los habitantes de Irak de la época. Sumó de uva corriente, la pila funcionó y generó entre 1 o 2 voltios. Pero lo que no se explica es que el artefacto era una fuente de energía, en aquellas épocas prácticamente era la edad de piedra, y que existió en ese entonces que necesitaba energía para funcionar, aunque la única teoría creíble es que serviría para restaurar objetos de plata. Puesto 2. Las huellas humanas fósiles imposibles. William Meister estaba de expedición en Antelope Spring en 1968, un sitio ubicado a casi 70 kilómetros de Delta, en el estado de Utah, Estados Unidos de Norteamérica. Los acompañantes eran su esposa y sus dos hijas. Ya habían encontrado varios fósiles pequeños cuando Meister golpeó con su martillo de geólogo unas losas de unos 5 centímetros de espesor, partiendo de plano con dos, como se abre un libro. Allí estaba la huella, como suele suceder en todos los fósiles, que ha quedado apartado en un sedimento. Ambos lados del bloque muestran la marca de una sandalia, una de positivo y la otra de negativo, del tamaño normal de un pie humano. Esta pisada es muy particular, porque ha aplastado bajo su suelo ni más ni menos que un trilobite, una clase de antrópodos extintos, y las huellas al menos tuvo que ser impresa hace unos 440 millones de años. Hecho inconcebible según los expertos, pues la ciencia oficial cifra la aparición de la especie humana hace unos 3 millones de años, y tan solo unos 25.000 años en la utilización de un primitivo tipo calzado. Algunos dijeron que las huellas eran un ejemplo claro de extraña erosión, y hasta la fecha, la huella continúa sin explicación. Puesto 1. La calavera de cuarzo. En el año 1924, Anna Lee, de 17 años de edad, con su padre adoptivo, el explorador inglés Frederick Albert, descubren una calavera de cristal de roca en las ruinas de un templo de la ciudad maya. Es una reproducción casi perfecta de una calavera de mujer con un peso de 5 kilos. Se compone de dos partes, la mandíbula inferior ajustándose perfectamente con la parte superior. Las propiedades ópticas de la calavera son sorprendentes. Alumbradas por debajo, la luz sale por las cuencas, alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso capaz de encender el fuego, sale por las cuencas de la nariz y la boca está hecha por cuarzo natural sumamente puro, de dióxido de silicio. Las dos partes están talladas en el mismo bloque de cristal de roca. No se ha encontrado ninguna huella de instrumentos, ni siquiera rastro microscópico, que deberían tener si se hubiese fabricado actualmente. Sin señal de fabricación, resulta imposible fecharla, y al ser de cristal no envejece. Con una tecnología moderna con diámetro, haría falta un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior. Saludo para las temerarias y temerarios, Macorac, El Señor Doc, Paz Antonio Fuentes, Leonel A.S., Cristian Sarmiento, Diego Armijos, Baxun Cacter, Vanessa Salgado, Brandon Bastidas, ex de Raigosa y para Kusamac. Si quisieras un saludo, deja un buen comentario en este video o en el video más reciente. Y no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo más información como esta.
o si quieres que hable de un tema de tu agrado, puedes comentar. Me encuentras en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por haber visto el video y espero que duermas bien. Hasta la próxima.